A ver. Esta máscara representa a Medusa, una criatura mitológica capaz de petrificar con su mirada a cualquiera que se le pusiera delante. ¿Os imagináis encontraros con un monstruo así en un callejón oscuro a medianoche? Eso es lo que me pasó a mí mi primer día de instituto. Me enfrenté no solo a una medusa, sino a 40. Durante toda la EGB yo había ido a colegio de curas. Allí todos los alumnos éramos niños. Y resulta que el primer día de clase del instituto había chicas, todos mezclados. Yo me sentía como en una especie de zoo, pero algo muy extraño, porque a la vez era el observador, el visitante que está viendo a los animales, pero también era observado por el resto de animales. El profesor tuvo la feliz idea de sacarnos a la pizarra de uno en uno, por orden alfabético, para que nos presentásemos a los demás. Yo me apellido Álvarez. ¿Adivinas quién fue el primero al que sacaron a la pizarra? Aquello fue el infierno. Yo estaba ahí en el centro. Todos los chicos, y lo que es peor, las chicas, mirándome. El profesor me dijo, bueno, cuéntales algo. Pero ¿qué les iba yo a contar a aquellas 40 medusas con los ojos clavados en mí? Me quedé petrificado. El profesor me rescató haciéndome algunas preguntas triviales, que si cómo te llamas, dónde vives, qué deporte te gusta, y así poco a poco con sacacorcho me fue arrancando algunas respuestas, hasta que después de lo que a mí me parecieron más de 1000 años de interrogatorio, puso fin al suplicio y ya me pude escabullir hasta mi asiento rojo de vergüenza. ¿Quién no se ha sentido también de una forma similar al hablar en público en alguna ocasión? ¿Quién no se ha visto petrificado por Medusa delante de una audiencia? En esta charla compartiré contigo la clave que me ayudó a liberarme de Medusa al hablar en público. Explicaré que hay dos tipos de miedo, uno tóxico y otro sano, y cómo pasar de uno al otro. Pon en práctica el cambio que te propongo y podrás hablar en público sin temor delante de cualquier audiencia. Irás del miedo escénico al gozo escénico en un solo paso. Durante muchos años, cada vez que me pedían hacer una presentación, ¿sabes cómo pasaba yo los días previos? Dándole vueltas a mis temores. Haré el ridículo, me quedaré en blanco, se me olvidará algún detalle importante, me pondrán en evidencia con alguna pregunta difícil, lo haré mejor que fulanito o menganito, me contratarán a mí. Fíjate bien, ¿dónde está puesto el foco en todos esos pensamientos? Yo. Solo pensaba en mí mismo. Cuantas más vueltas daba la presentación, más nervioso me ponía. A veces no podía ni pegar ojo la noche de la víspera. ¿A qué estrategia crees que recurría yo para pasar este mal trago? Pues creaba PowerPoints y los llenaba de texto, de imágenes, de gráficos, porque de esa manera Medusa se quedaba mirando a la pantalla en vez de mirarme a mí. Los griegos tienen una palabra, Fobos, que utilizaban para referirse al miedo tóxico, el miedo irracional que te inmoviliza o te hace huir espantado, como esta medusa. Ante una presentación, Fobos te inmoviliza. En lugar de dedicar tus energías a investigar a la audiencia, reunir un material que le resulte útil, en definitiva, crear una presentación que le aporte valor, pasas las horas dándole vueltas a tus temores. Pero claro, si solo piensas en ti, entonces, ¿qué hay de la audiencia? Tus presentaciones serán un sufrimiento inútil para todos. No aportarán valor ninguno a nadie. Por fortuna, todo cambió para mí durante una estancia de doctorado. Cambridge, Verano de 1998. Allí era costumbre que el estudiante visitante hiciera una presentación de los resultados de su centro. Cuando me dijeron que tenía que presentar, me entró el pánico. ¿Pero cómo? ¿Una presentación? ¿Yo? ¿En inglés? ¿Y qué cuento? Estaba tan nervioso por querer deslumbrar a los ingleses con nuestros resultados, que vieran que los españoles estamos a la altura, tratando de demostrar que yo era un investigador inteligente y prometedor. ¿Qué crees que se me ocurrió hacer? Crear un PowerPoint y llenarlo con diapositivas, con montañas de ecuaciones y gráficos. Por suerte, antes de exponer el tema delante de todo el departamento, hice un ensayo con el director. Apenas llevaba yo 2 minutos de presentación, leyendo diapositiva tras diapositiva llena de texto, cuando el director me interrumpió. Vamos a ver, Gonzalo, ¿estas diapositivas para quién son? ¿Para ti o para la audiencia? Piensa ahora en tus propias presentaciones. Cuando creas una diapositiva, ¿para quién es? ¿Es para ti o es para la audiencia? Esta pregunta me hizo comprender que una vez más había pasado todo el tiempo pensando en mí mismo. En lugar de dedicar tiempo a reflexionar sobre qué podía necesitar la audiencia, cómo podían entenderme mejor, una vez más todo mi pensamiento se enfocaba en mí. Yo, impresionar, deslumbrar. ¿Qué era para mí la audiencia? Una medusa aterrorizadora. Comprendí a partir de ese día que la manera como miras a las presentaciones, la metáfora que tú usas, determina el tipo de presentación que harás. Desde ese día dejé de ver a la audiencia como una medusa terrorífica o como un enemigo a batir. Cambié mi metáfora. Verás cómo. En una ocasión, después de dar una charla, se me acercó un asistente y me dijo: Gonzalo, he escrito un libro sobre marketing y he dedicado un capítulo a cómo hablar en público. ¿Te importa leértelo y me mandas tus comentarios? Yo le dije: claro, mándamelo, que yo lo leeré con mucho gusto. Me llegó el capítulo. Lo había titulado Enfrentarse a la audiencia. Y comenzaba de la siguiente manera con esta comparación. Desde los antiguos gladiadores que llenaban el circo de sangre hasta los más sofisticados de nuestros conferenciantes actuales, la experiencia al enfrentarte a una audiencia es la misma. Vamos a hacer un experimento. Por favor, cierra los ojos. Déjate llevar por las imágenes que acudan a tu mente cuando pronuncio la palabra gladiador. Abre los ojos. Levanta la mano si has visto sangre. ¿Quién ha visto sangre? Que levante la mano, unos cuantos. Levanta la mano si has visto armas, espadas, hachas, tridentes. Uy, prácticamente todos. Levanta la mano si has visto cadáveres. ¿Algún cadáver en la sala? Unos cuantos también. ¿Te das cuenta de la metáfora subyacente? Una presentación es un combate. Se trata de un marco mental de lucha, oposición, confrontación. ¿Qué es la audiencia? Un rival contra el que hay que luchar a brazo partido. Si partes de esta metáfora, una presentación es un combate, ¿cuál será tu experiencia al presentar? Buscarás imponerte, demostrar tu superioridad, no mostrar la más mínima vulnerabilidad, pisotear el cadáver mutilado del otro. Serán presentaciones tensas, porque tendrás esa visión o el miedo a que todo eso te pase a ti. Matar o morir. No hay otra opción. Por fortuna, mi metáfora cambió. Vamos a realizar un nuevo experimento. Por favor, cierra de nuevo los ojos. Y ahora Déjate llevar por las imágenes que acuden a tu mente cuando pronuncio la palabra viaje. Abra los ojos. Levanta la mano si ha acudido a tu mente la imagen de una playa. ¿Quién ha visto una playa? Unos cuantos. ¿Quién ha visto amigos, familiares? También unos cuantos. Y sonrisas, caras sonrientes. ¿Quién ha visto? También muchos. Si partimos de esta metáfora, una presentación es un viaje. Estas serán las imágenes que te acompañen. Cambia tu metáfora y cambiará tu forma de ver el mundo. Para mí, una presentación es un viaje intelectual y emocional. Tú eres el guía que acompaña a la audiencia desde el punto de partida hasta su destino. Toda audiencia acude a una presentación con una pregunta, una necesidad, un problema, unos objetivos. Tu misión como ponente es ayudarle a dar respuesta a esa pregunta, a satisfacer esa necesidad, a resolver ese problema, a cumplir esos objetivos. El punto de partida del viaje es una situación de curiosidad, de duda, de pasividad. Y tu cometido es llevar a la audiencia hasta un destino de conocimiento, certeza, acción. Cuando llevas a tu audiencia en un viaje, en una aventura de cambio de sus ideas, de sus emociones, de sus acciones, cuando comprendes que tú no eres el centro de la presentación y pones a la audiencia en el centro, ayudándole a resolver su problema, entonces el miedo tóxico desaparece. ¿Significa eso que ya nunca más vas a tener miedo? No, seguirás teniendo miedo, pero es un miedo completamente diferente, porque no todos los miedos son iguales. ¿Crees que el miedo siempre es algo malo, algo negativo? Por supuesto que no. El miedo existe por una razón de supervivencia. El miedo es un maravilloso sistema de alarma que nos alerta del peligro para poder enfrentarlo mejor. ¿Ves una serpiente en el suelo? Te alejas de un salto. ¿Ves un león entre la maleza y trepas a un árbol? Llegas al borde de un precipicio y te detienes en seco. Sin miedo no podrías sobrevivir, porque sin miedo no reaccionarías ante la serpiente, ante el león, ante el precipicio. Morirías rápidamente. Los griegos tenían otra palabra, deos, para referirse a este miedo sano, a este miedo reflexivo, racional. Deos es el miedo que nos empuja a analizar el peligro y prepararnos para la acción. Es el miedo que, por ejemplo, sienten muchos practicantes de deportes de riesgo. Este casco ilustra para mí lo que es Deos. Yo soy aficionado a la escalada. Yo sé que cuando voy a la roca me puedo caer. Es más, sé que me voy a caer. En lugar de quedarme en casa, me entreno en un rocódromo, me preparo para las vías, me equipo convenientemente. Del mismo modo, como ponente, me preparo, me informo, practico, con el fin de dar lo mejor de mí mismo en cada presentación. Mucha gente me pregunta, bueno, sí, pero cuando estás ahí trepando por la pared, ¿no sientes miedo? Por supuesto. Si no sintiera ni el más mínimo miedo, no me prepararía, no estudiaría la vía, no me equiparía y la historia acabaría mal. Tan mal como pudo haber acabado la siguiente historia. El año 2006 subí con mi mujer y con otro amigo al Mont Blanc. Elegimos una ruta que cruza un corredor estrecho de unos 30 metros, conocido como la bolera, porque tú eres el bolo que tiene que esquivar las piedras que están cayendo. Este es el aspecto que tiene la bolera. Estas son las piedras que caen por el corredor. Esto es un día malo. Ahí hay muchas piedras grandes, algunas del tamaño de una lavadora. No todos los días son así de malos, pero todos los días caen piedras. De hecho, todos los años muere gente en este paso. Aquel día llegamos a la Valera. Yo fui el primero en cruzarlo, cayeron un par de piedras lejos de mí, sin problemas. A continuación comenzó a cruzar mi mujer. Cuando se encontraba a mitad de camino, un par de piedras pasaron silbando a su lado. A ella le entró el miedo y se quedó paralizada. Se sentó en una roca y no se movía. Desde los dos extremos, mi amigo y yo le gritábamos que se pusiera en marcha. ¡Corre, corre! Pero ella, paralizada por el miedo, no hacía nada. En ese momento, sin pensarlo dos veces, solo pensando en sacarla de allí, corrí hasta donde se encontraba, tiré de su brazo, la arranqué de la roca y, como en las películas, un instante después, ¡pum!, una piedra del tamaño de una pelota de tenis se estrelló contra la roca donde había estado ella un segundo antes. Tirando de ella, corriendo a toda la velocidad a la que nos permitían nuestros crampones, nuestros piolés, conseguimos ponernos a resguardo de las piedras. Cuando te olvidas de ti mismo y solo piensas en el otro, ya no hay miedo. Cuando acompañas a tu audiencia en un viaje, si dejas de preocuparte por cómo lo harás y solo te preocupas de cómo puedes ayudar a la audiencia a alcanzar sus objetivos, entonces ese miedo desaparece. Ya no ves a la audiencia como algo amenazador, ya no ves una medusa en ella, tampoco ves un rival al que batir. Solamente ves personas como tú, con sus inquietudes, sus miedos, sus sueños, personas a las que con tu presentación puedes ofrecerles un regalo capaz de cambiar su vida para bien. Ahora, en lugar de sentir miedo, sentirás la satisfacción, el gozo de poder aportarle valor. Las preguntas que te hagas antes de la presentación serán completamente diferentes. ¿Qué necesita la audiencia? ¿Cómo puedo aportarle valor desde mi conocimiento y mi experiencia? ¿Cómo puedo hacer que este tema le resulte entretenido? ¿Cómo puedo conseguir que entiendan este concepto? Seguirás sintiendo miedo, desde luego, pero ahora es Deos, el miedo que te mantiene alerta ante las necesidades de la audiencia. Cuando comprendes que tienes la oportunidad de ser generoso, de instruir, de liderar, tu miedo palidece. Dejas atrás tus temores y cuentas a la audiencia la verdad que necesita escuchar. Ese miedo desaparece, igual a como ocurría cuando sales a salvar a una persona de morir aplastada por las piedras en la bolera del Mont Blanc. Deos triunfa, Fobos retrocede. Tú también puedes dejar atrás el miedo a hablar en público. Puedes liberarte de la tiranía de Medusa. Aleja el foco de ti mismo y céntralo en la audiencia, y entonces hablarás en público sin temor.